Muy buenas, bienvenidos al despacho de medianoche. Yo soy Fly, aquí tenemos a mi compañero Bagoy. Y bueno, estamos aquí un poco para hablaros de Bloodborne y su historia. Y bueno, vamos a empezar un poco pues diciendo, madre mía, la cantidad de problemas que hemos estado teniendo aquí con el... Con este capítulo, porque nos han dado un montón de problemas técnicos. También, como podéis ver, pues hemos cambiado de equipo. Yo tengo un micro nuevo, a Bagoy le estamos grabando de una forma distinta. Y bueno, todo esto gracias a lo que nos habéis... a todos los comentarios que nos habéis estado dando, así que muchas gracias. Y bueno, pues también estamos intentando grabar con un PC nuevo, que esperemos que todo vaya bien, que no nos dé problemas. Y bueno, antes que nada también pues daros las gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo por las redes, que la verdad nos habéis dado muchísimo apoyo y la verdad es que ha sido enorme, así que de verdad muchísimas gracias. Sabéis que estamos tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, también un poco comentar la música que tenemos de introducción, mencionar a nuestro amigo Fer, que nos ha dado permiso para poder usarla, la ha compuesto él, y él hace música de videojuegos y podéis seguirle, podéis visitar su página web, tawonsound.com, que la tendréis en la descripción. Y bueno, recordad eso, que estamos tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox, y que si os gusta lo que hacemos pues nos podéis dejar un me gusta, que eso nos ayuda un montón. Y bueno, en YouTube también, si queréis notificaciones de cuando saquemos un nuevo capítulo, pues sabéis que le tenéis que dar a la campanita abajo y con eso os avisará. Y bueno, Bagoy, no sé si quieres tú comentar algo. Sí, darte las gracias, básicamente porque podemos grabar, ¿no? Grabarme con una cámara distinta que no nos da problemas de enfoque, porque me has prestado una. Y bueno, pues eso lo agradezco mucho porque no dispongo de excesivos recursos. Y aparte de eso, reiterar tus disculpas por los conflictos técnicos que estamos teniendo con los podcasts, que están siendo últimamente bastantes. Y esperar que todo ello se solucione progresivamente durante los siguientes capítulos y finalmente encontremos la forma de asentarlos, ¿no? En tercer lugar, me gustaría matizar una cosa que en el último podcast quizá no dejé de todo claro, y así podemos reconectar con él haciendo, valga la ironía, un poquito de memoria, ¿no? En el último podcast hablábamos sobre el conocimiento y todo lo que tenía que ver con ello en esos conflictos. Y hubo algo que no expliqué demasiado bien. Además de que hubo una lectura que me dejé por hacer. Entonces voy a intentar hacer las dos cosas ahora, antes de que empecemos el día de hoy. La cuestión es relativa al problema de la memoria. En su momento hablé de una especie de memoria concreta o común y de una memoria implícita que viene a querer como decir que era lo mismo, y que la memoria implícita respondía a algo parecido a los instintos, a lo que se refería Platón, a lo que parecía referirse Platón. En realidad no es del todo exacto, no es muy apropiado, porque la memoria implícita no es exactamente el patrón de los instintos, sino que responde más bien al reconocimiento, a ese proceso de adquisición de lo común y de contemplación de lo común, de lo que estuvimos hablando el otro día. Los lugares comunes, vaya, en resumen. Al final podemos pertenecer a ellos porque tenemos alguna clase de memoria, y de ahí es la importancia de la amnesia de nuestro protagonista. Y esa memoria es lo que llamaremos en general memoria de la tradición o memoria implícita. Esa es más bien la memoria de lo común. Es verdad que de alguna manera es hermana de los instintos, pero no es la memoria concreta, ni tampoco la memoria como la entendemos normalmente, ¿no? La memoria usual, la memoria, lo que vamos a llamar la memoria concreta, es la memoria de los acontecimientos, una especie de memoria cronológica, podríamos decir, ¿no? Es la que todo el mundo conoce y la que conserva los recuerdos que la mayoría de nosotros pues tenemos en la conciencia, ¿no? Una memoria que de todas formas se entrelaza con la memoria implícita.
¿Por qué? Pues porque la memoria implícita define de alguna manera los recuerdos que nosotros tenemos en la memoria concreta. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas está en conexión con los instintos, que no entran aquí, y es lo que quizá pues, el otro día no deja del todo claro. Existe, además de estas dos clases de memorias, de la memoria común y de la memoria... O sea, de la memoria de la tradición y de la memoria común o memoria concreta, y es lo que podríamos llamar, a grosso modo, la memoria trascendental, que tampoco se adecua a los instintos, sino que debería corresponder a la memoria del milagro, ¿no? A esa memoria de las cosas que precisamente no podemos recordar. Si el conocimiento está vinculado a la memoria, y eso es algo que damos por sentado como una... Como un axioma, es una consecuencia de ello que a cada forma del conocimiento se le atribuye una forma de la memoria. A la opinión, esa forma del conocimiento de la que hablaba Platón, la doxa, está vinculada a la memoria implícita, y el conocimiento trascendental estaría vinculado a la memoria trascendental. Esa memoria sin lugar, sin escenario, que no parecía ser un algo concreto, sino más bien una ausencia o un vacío, por intentar resumirlo ya dicho. Una memoria de cosas que no se recuerdan, pero que de alguna manera están operando sobre el mundo, ¿no? Así que, básicamente, ese era el resumen que quería hacer de lo que no concreté adecuadamente la última vez. Lo que pasa es que las explicaciones siempre son un poco ortopédicas, y para darle organicidad tenemos un pasaje del libro de Ernesto Sábato, de su libro sobre héroes y tumbas, que puedo tener o que puedo leer gracias a mi amigo José Miguel Moreno, porque fue él quien me puso en contacto con estos volúmenes. Y eso es lo que vamos a hacer. Leeremos el pasaje para terminar de cerrar esto, y comenzaremos con el siguiente, con el capítulo de hoy. Y el pasaje dice lo siguiente: y así nos es dado ver como muchos viejos, como D'Arcángelo, que casi no hablan y todo el tiempo parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad están mirando hacia adentro, hacia lo más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al tiempo y a sus poderes de destrucción, y es algo así como la forma que la eternidad puede asumir en este incesante tránsito. Y aunque nosotros, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia, vamos cambiando con los años y también nuestra piel y nuestras arrugas van convirtiéndose en pruebas y testimonios de ese tránsito, hay algo en nosotros allá muy adentro, allá en regiones muy oscuras, aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso. La memoria, la misteriosa memoria de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que fuimos, sin la cual, y qué terrible ha de ser entonces, se decía Bruno. Esos hombres que la han perdido como en una formidable y destructiva explosión de aquellas regiones profundas, son tenues, inciertas y livianísimas hojas arrastradas por el furioso y sin sentido viento del tiempo. Claro, siendo aquí la memoria trascendental esa memoria de lo eterno, ¿no? O ese rastro de lo eterno. También sería bastante intrigante preguntarse qué curiosa ha de ser la memoria que pertenece a los sueños. Y bueno, dicho esto, bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería. Tomad asiento, por favor, si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Vale, vagoy así un poco por recordar el libro. ¿Cuál era? ¿Era de Ernesto Sábato? Sobre héroes y tumbas. Sobre héroes y tumbas. Uh-huh. Vale. Sí, perdón si no lo he dicho. Sí, lo habías dicho, pero digo, por si acaso alguien quiere recordarlo. Hoy vamos a, si no me equivoco, vamos a hablar un poco de la caza, ¿no? Pero también querías empezar un poco contando la historia de Yharnam, si no me equivoco.
Vamos a intentar hacer un poco las dos cosas. Me dio un poco la sensación de que en el primer podcast, pues como que hubo mucha presión y muy poco contexto, ¿no? Entonces muchos de los oyentes habrán jugado al juego y no lo necesitarán, pero otros no. Y me gustaría que supieran qué ocurre, ¿no? Que estén situados un poco en el espacio de nuestra hermosa ciudad, que a pesar de todos sus horrores y grotescos monstruos, tiene una belleza indudable que creo que nadie puede negar. Así que vamos a empezar un poco con la historia de Yharnam. Comentamos el último día, si no recuerdo mal, que nuestro protagonista empezaba en un hospital después de haberse sido sometido a una operación, a un proceso médico, y al salir se encontraba con bestias en la calle. Habíamos dicho que era asesinado por una de estas bestias que tenía como aspecto de hombre lobo y que desaparecía en el momento en el que moría, para despertarse después dentro de un sueño, el sueño del cazador, donde se encontraba con un hombre llamado German que le incitaba a hacer algo, no habíamos especificado muy concretamente el qué, que era pues la caza, ¿no? Hacer un acto que se llama la caza. Le daba armas, le animaba a regresar a la realidad, como si su muerte en cierto sentido no fuera más que una especie de sueño. Y entonces, pues bueno, regresabas al hospital, salías a la calle y te encontrabas con mareas de gente que perseguían a los hombres lobo, que en general nos vamos a limitar a llamar a grosso modo bestias. Usaremos ese nombre incluso para las distintas clases de bestias y para lo que conoceremos como la infección de las bestias, por mucho que a veces las bestias puedan parecer hombres lobo y otras veces wendigos, o incluso pueden ser similares a trolls, ¿no? Muchos de estos nombres son importantes, podríamos hablar de ellos o especificarlos, porque tienen sus significados mitológicos concretos, pero no será hoy donde lo desarrollemos, sino quizá el día en el que hablemos de la bestialidad, que seguramente será el próximo. De tal manera que los ciudadanos se habían encerrado en sus casas e intentaban no correr el riesgo de exponerse a las ejecuciones de la caza o a la persecución, en la que, bueno, pues los elementos más habituales son bestias crucificadas o ardiendo en hogueras, gente muerta y tirada en las calles, tanto si eran bestias como si no, individuos armados con machetes o rastrillos del campo. Quiero decir, eso es lo más habitual que nos encontrábamos una vez en la calle. Todo el pueblo parecía estar persiguiendo una especie de objetivo común. Durante este proceso ocurren muchas cosas interesantes y algunas las dicen los propios personajes que están encerrados en sus casas, ¿no? La mayoría de ellos no quieren tener nada que ver contigo, ya lo comentamos. Te insultan, te piden que te marches o son bastante groseros. Pero hay uno de ellos, y Fly lo conoce bien, que se llama Gilbert y que es un extranjero. Y él es de los pocos que pues, es amable contigo y no solo eso, sino que te da algunas indicaciones sobre la ciudad. De todo lo que dice, y dice bastante, nos interesa los comentarios que hace sobre el pueblo. Porque al parecer nuestro personaje está buscando una sangre, ya hablaremos un poco sobre esto. Y Gilbert le dice que si busca sangre lo que debería hacer es encaminarse hacia la plaza del pueblo, hacia la iglesia de la sanación, porque es allí donde se concentra el conocimiento de la sangre. Al parecer, la plaza está cerrada durante la cacería, pero dice que en una noche de cacería quizá uno se pueda aproximar a donde en circunstancias normales no sería posible acercarse. Porque al parecer, y cito textualmente, tal como lo dice él, los yharnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. Evidentemente se está refiriendo a que ese lugar común que es Yharnam y sus habitantes en general no tiene ningún interés en hacer participar de él a los extranjeros o a los que, como en tu caso, son amnésicos. De tal manera que la mayoría de los visitantes simplemente desconocen lo que está ocurriendo. Pero lo más interesante es que en la noche de cacería nuestro personaje tiene la posibilidad de acceder a un lugar sagrado que en circunstancias normales le estaría prohibido. Con lo cual esto viene a darnos un punto importante de la cuestión, y es que durante la caza o durante la noche de la cacería se produce como una suspensión de la legalidad de Yharnam. Las leyes
Sí. ¿El lugar sagrado te refieres a la iglesia de sanación? Sí, la iglesia de la sanación, sí. Que te lo Que, bueno, nombra Gilbert, ¿no? Te dice. que la nombra Gilbert. Como él mismo dice, en circunstancias normales no podrías acercarte. A eso me refiero con sagrado. Más adelante hablaremos sobre esa palabra también. Pero bueno, a lo que iba. La cacería supone una suspensión de la legalidad del yaman, ¿no? Las leyes, la autoridad y en general la vida o la normalidad, la vida en común, lo que normalmente representaría en los lugares comunes, están parcialmente desplazados por otro lugar común que consiste en la cacería misma, ¿no? Y esto es algo que si habéis visto la película de La Purga, más o menos entenderéis con relativa facilidad. Sí, justo estaba un poco pensando ahí en esa película, que es un poco coincidencia, ¿no? Y es bastante parecido. Bueno, es el mismo tema, ¿no? Ya más o menos cuando terminemos comprobaremos que esto está siguiendo la línea de una constante mitológica en nuestra cultura y ese punto en común que parece casualidad, en realidad lo que está haciendo es aludiendo a esta línea mitológica y este mismo problema que se comunica en las dos obras. En la Sí. cacería lo que ocurre es básicamente eso. Se suspenden las leyes y se regresa a lo que había antes de la ley, ¿no? Una especie de violencia en estado puro, entre comillas, y una especie de agresividad brutal que lo despedaza todo y donde el único lugar seguro parece ser el interior de tu propia casa. La vivienda particular y privada, que no olvidemos nunca que solo existe la modernidad y forma parte de la ideología burguesa. Lo que a su vez es, pues, enormemente significativo, ¿no? Sí, es un poco como que cada uno está en su casa, ¿no? Porque se siente a salvo de todo lo de fuera, ¿no? Como si no pudiera cogerles, a no ser que abran la puerta, entonces entra el mal a sus casas, ¿no? Sí, los ciudadanos están protegidos dentro de sus viviendas y no dejan entrar a los extraños porque, pues es fundamental, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto del individuo privado, la identidad, el hombre individual. Quiénes somos, al final, está caracterizado por todo aquello que nos pertenece, ¿no? Tanto psicológica como materialmente. Esto, algo que creo que no te he comentado, me suena haber visto también que al principio del juego hay como una casa, ¿no? En la que tú puedes entrar. Ese sería un ejemplo a lo mejor de qué pasaría si alguien abre la puerta a un desconocido, ¿no? ¿Te refieres a la casa, al caserío Sí, que hay como hay? cuando vas por el puente donde te encuentras a dos lobos. Bueno, antes de en el puente de Sí. la bestia grande que te puedes Sí, enfrentar, sí. ahí justo hay como una especie de casa y la casa ves que está invadida por bestias. Efectivamente. Sí, es un poco el riesgo que de alguna manera corren los habitantes y lo saben. A mí me interesa el simbolismo de estas casas privadas, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con ellas? Y todo esto, o sea, quiero decir, por supuesto lo que me interesa de todo esto son las conexiones que se establecen con nuestra cultura. Sí, es como. Está muy relacionado con nuestra cultura, en el sentido de que es como nuestra sociedad, por así decirlo, ¿no? Los miedos que podamos tener, ¿no? Sí, es muy habitual cuando vemos obras de ficción o obras de fantasía pensar que estamos hablando de proyecciones abstractas que se retrotraen o se extienden a la totalidad de las sociedades o culturas humanas, ¿no? Normalmente cuando vemos Dark Souls o cuando vemos obras por el estilo, pensamos que estamos hablando de la sociedad medieval y no de nuestra sociedad como tal, pero que puede haber ciertos paralelismos porque todas las sociedades son más o menos iguales, ¿no? Eso que es un poco un prejuicio, es un poco a lo que yo me estoy refiriendo. No es del todo cierto. Todas las obras de arte, por supuesto, siempre hablan de nosotros, pero no hablan de nosotros en tanto lo que tenemos en común con otras sociedades, sino lo que nos hace particularmente ser nosotros, lo que provoca que seamos solo nuestra sociedad y no otras. Entonces, estos simbolismos específicos
en los cuales Bloodborne está dejando muy claro, en tanto que es, pues lo que es, ¿no? Una obra de ciencia ficción victoriana, que se está refiriendo absoluta y enteramente a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sociedad victoriana, estamos hablando de sociedad moderna, porque no hay en realidad en ninguna diferencia entre la sociedad moderna y la sociedad victoriana como tal, o la sociedad contemporánea, más que 100 o 200 años de diferencia, ¿no? En el tiempo. Y quien piense que la esencia de la sociedad, entre comillas, es decir, aquello que define a una sociedad, sus características esenciales, sus formas de comportamiento, aquello que le importa, su forma de, su credo, su religión, etcétera, etcétera, cambia en 100 o 200 años, pues está bastante confundido. Puede que haya aumentado la tecnología, pero en realidad las circunstancias más importantes Sí, no han cambiado, es ¿no? como que en 200 años no hemos cambiado tanto. Sin embargo, si lo comparamos con toda la historia de la humanidad, pues si nos comparamos con los egipcios, ahí sí que hemos cambiado. Sí, o incluso si nos comparamos con los medievales, en cuanto a que nos comparamos con una sociedad distinta. Claro. Entonces, estamos hablando constantemente de nosotros mismos, y en este tema de la vivienda y de la identidad es bastante particular. Porque, de hecho, nosotros mismos seguimos haciendo lo mismo que los yarnamitas, seguimos definiendo nuestra identidad en la medida en la que hablamos de nuestras acciones, nuestras posesiones, nuestras características personales, qué es lo que ocurre en Bloodborne cuando se insinúan con respecto a la cacería. Porque al fin y al cabo, nuestra identidad viene a ser lo mismo que nuestra vida. Si perdemos una, perdemos la otra y viceversa. O eso es lo que nosotros solemos pensar, ¿no? Que sin la identidad no podemos existir y si existimos es porque tenemos una identidad. Eso es más o menos habitualmente nuestro pensamiento. También hay Claro, como un aquí. sentido de privacidad, ¿no? A lo mejor de Sí, cómo es la porque. casa privada, me siento más seguro porque es mi entorno. Claro, pero a lo que voy es que ese pensamiento de la privacidad está vinculado necesariamente a un pensamiento de la identidad. Porque al fin y al cabo, el hecho de que mi casa sea privada y de alguna manera me pertenezca a mí, me transmita esa seguridad, tiene que ver con quién soy yo, ¿no? Sí. Y que mi casa refleja ese yo mismo, ¿no? Eso es. Eso yo que soy. Por lo tanto, ese yo que soy no solo es mis posesiones materiales, sino también una serie, no solo son mis rasgos psicológicos, sino también mis posesiones materiales en las cuales se expresan mis rasgos psicológicos. Pero vamos a extendernos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos está diciendo Bloodborne cuando está diciendo que el único lugar seguro en una noche de cacería, que es cuando se suspenden las leyes legales y regresan las leyes naturales, es decir, es el momento en el que acaba la civilización y acaba el hombre, es decir, el ser humano, y regresa la naturaleza, que ya sabemos la mayoría de nosotros, así por prejuicio, que ya sabemos que la naturaleza es brutal, ¿no? Y un sinónimo de la brutalidad es la bestialidad, ¿no? Lo bestial. O sea, es decir, ya sabemos que la naturaleza es bestial y la cacería es ese instante en el que se suspende lo humano y regresa la bestia, ¿no? Ya sabemos que esa bestia es pues lo animal, ¿no? Lo que es puramente natural y lo que carece de civilización. Si hay que hacer una distinción entre el hombre y el animal, diríamos que más o menos esas son las características, ¿no? Y ya sabemos también que son los burgueses los que hacen precisamente esta distinción entre naturaleza y civilización, porque quizá no lo hacían las medievales y sin el quizá no lo hacían los medievales. Ya sabemos también que esta distinción entre naturaleza y civilización, entre bestia y hombre, entre animal y ser humano, es también la distinción entre lo natural y lo artificial, al fin y al cabo. Que en el momento en el que se suspende la civilización para que regrese el estado original, que el estado natural, el único lugar seguro sea precisamente la identidad del individuo, es decir, su casa privada, es bastante, bastante intrigante, ¿no? Al fin y al cabo, como ya digo, la identidad sigue siendo otro atributo de la modernidad, puesto que es una característica de su credo o una parte de la ideología exclusiva de nuestra cultura.
La identidad es, de esta forma, el refugio exclusivo contra la naturaleza. Y esto tiene que ver con la amenaza misma que la naturaleza representa, ¿no? Pero no sé si tendremos suficiente tiempo como para desarrollarlo en este podcast. También es bastante intrigante que, a pesar de todo esto, como demuestra el juego o como dice el juego, ni siquiera quienes están encerrados en sus casas parecen estar del todo a salvo, ¿no? Ni siquiera quienes están encerrados en sus identidades, por decirlo de otra forma, quienes están encerrados en sus yos, parecen protegerse de la bestialidad y la infección, porque ni siquiera ellos pueden librarse de la noche de cacería. Dicho de otra manera, los que están como... ¿Sí? Es como una infección, ¿no? Que afecta a todo, o si no a todo el mundo, a la mayoría, ¿no? De hecho, se puede comparar un poco con el mundo de los zombies. Bueno, eso es un poco más complejo y más adelante hablaremos de esas dos comparaciones. A lo que quería ir es que ni siquiera los que están... Es decir, me gustaría poner incluso más ejemplos, ¿no? Pensar en gente que, como nosotros hoy, esta noche, están encerrados en una misma habitación manteniendo una conversación agradable o intentando superar una horrible noche. Ya sea de cacería o no. Si es una horrible noche, seguramente sea de cacería. Bebiendo alcohol, o fuera de los peligros, o intentando huir de esos peligros de la naturaleza que pueden estar en la calle, o pueden estar en otro sitio, ¿no? Simbólicamente hablando. Esas formas de escapar de esos peligros son muchas, ¿no? Y la mayoría de nosotros intentamos escapar de dichos peligros, de semejante naturaleza, de semejante estado primitivo, de semejante bestialidad, de semejante elemento que parece estar fuera de nosotros, pero de alguna manera también parece estar dentro de nosotros. Intentamos escapar muchas veces de todas esas cosas a través de lo que podríamos llamar la personalidad, no solo a través de la privacidad, ¿no? Y aquí es donde vemos también que los nexos se unen. Porque al fin y al cabo, si hay algo que determina la privacidad y hay algo que determina la personalidad, son los gustos y los placeres, ¿no? Porque son ellos los que hacen la definición de la individualidad. Y es en ellos donde nos intentamos proteger de semejante avalancha, ¿no? Lo cual es bastante intrigante. Por eso quiero decir que no pensemos en ningún momento que esta individualidad caracterizada por el hogar privado, el ciudadano y la familia burguesa encerrado en sus habitaciones con su supuesta libertad personal, no pensemos que esta identidad se caracteriza únicamente de posesiones o recuerdos, sino que tiene, de hecho, su extensión real, es decir, el momento en el cual se hace verdaderamente real esta personalidad, es en la medida en la que el individuo o la persona, valga la redundancia, disfruta, desea o incluso goza o hace lo contrario, se aburre o sufre. De hecho, es algo con lo que casi todos estaríamos más o menos de acuerdo sin pensarlo demasiado, ¿no? Los sufrimientos y los placeres son particulares de cada uno de nosotros. No vamos a desarrollarlo mucho, pero basta con que lo comentemos. Existe un mundo de placeres y para ello hay un mundo de ofertas del mercado de la degustación del individuo. Existe un mundo de placeres porque hay un mundo de gustos. La individualidad y la identidad solo se hacen efectivas en la medida en la que se concretan, se hacen reales, se vuelven físicas en las decisiones particulares que cada uno de nosotros tomamos, cuya extensión más evidente es el placer, el gusto, el deseo, el dolor y las relaciones, tanto humanas como objetuales, que vinculan y que vehiculan todas estas emociones, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué nos entristece y qué no nos entristece? De tal manera que no pensemos que el hecho de quedarnos en nuestra casa charlando sobre filosofía, por ejemplo, lo cual, por cierto, quiere decir que en el despacho de medianoche os ofrecemos una seguridad que es un poco tramposa, ¿no? Es una seguridad parcial, aunque no lo diremos muy alto porque tampoco queremos asustaros. Quiero decir, no pensemos que estar encerrados en nuestras habitaciones, en nosotros mismos, como lo están los habitantes de Yharnam, porque es que, de hecho, les podemos oír desde la calle cuando estamos jugando, ¿no?
Ellos están celebrando ballets, están haciendo fiestas. Podemos escuchar la música, podemos oír la bebida, los gritos de placer o incluso la gente que está sufriendo, porque también hay gritos de dolor. Podemos escuchar incluso a aquellos que están rezando. Es decir, en esta individualidad concreta se agrupan las posibilidades totales de lo que nosotros llamamos identidad. Y cada uno escapa de esa cacería a través de una plétora de situaciones de, no sé, gozo o tristeza, que les hacen sentir a salvo y en las que a veces se lamentan o a veces se ríen de que tú no lo estés, ¿no? No creamos que estos placeres o gustos, que esta escapada, este intentar evadir el estallido de la caza o la proximidad de la naturaleza que ella representa, no creamos que realmente nos están protegiendo. Ni a ellos, ni por supuesto a nosotros. Y esto es algo que el juego va a demostrar. No es algo, quiero decir, no es simplemente un comentario, sino que el propio juego insistirá sobre ello. Aquí me surge una duda, porque claro, si aún así no están a salvo, es probable entonces, ¿no?, que la gente que esté dentro de sus casas también haya sucumbido a esta bestialidad. A eso es a lo que me refería cuando quería decir que el juego lo probará, ¿no? Más adelante en el juego descubriremos que efectivamente la gente que hay dentro de sus casas, creyéndose a salvo de esa naturaleza, más que bestialidad, ya concretaremos por qué la naturaleza es bestial durante este podcast y durante el siguiente, pero sí, efectivamente, la naturaleza es bestial, la naturaleza es animal, ya lo hemos señalado ya, pero quedará más claro. Ya digo, el propio juego nos lo deja muy clarito. Conforme la noche va avanzando, conforme el tiempo va pasando, la gente que está a salvo en sus casas y que al principio se reía de nosotros termina perdiendo completamente la cabeza y convirtiéndose en bestias, ¿no? Igual que las que se encuentran fuera de la calle. Es decir, nosotros hacemos como ellos. Nosotros creemos que nuestra personalidad, nuestra identidad, basada en todas estas características que he descrito, nos están protegiendo. Y quizá no. Pero bueno, solo simplemente quería comentar eso, ¿no? Ese punto que me parece muy intrigante. Volviendo al tema, la cuestión es que nuestro personaje sale a la calle y hay gente que está matando bestias o haciendo cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? En una caza que no parece distinguir entre amigos y enemigos. Esto significa que si no eres un cazador, tanto por si eres extranjero como por si te has quedado fuera sin querer, por la razón que sea, tienes que ser cazado y por tanto tendrás que morir si no te escondes o no te defiendes. Antes has mencionado el tema de cómo esto está entroncado con los miedos de nuestra sociedad y vamos a comentarlo más adelante, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo y justo. Vamos a hablar de la conexión entre los miedos de nuestra cultura y de qué forma esto tiene que ver pues, con eso, ¿no? Porque parecería que estuviéramos diciendo que tenemos miedo a la naturaleza. Y bueno, pues sí. En cierta medida significa eso, pero es necesario matizarlo de muchas formas, ¿no? Pero antes me gustaría explicar un poco. ¿Cómo Yharnam ha llegado a esta situación, ¿no? ¿Cómo se ha provocado este caos en el que tenemos a gente por las calles haciendo lo que hemos dicho? Las notas concretas vamos a dar, por tanto, que le falten al jugador que acaba de empezar o a quien no conozca el juego, o incluso a quien ya sea un experto pero se haya perdido, ¿no? Vamos a adelantar una información, es decir, vamos a restituir la memoria que nuestro protagonista no tiene. Dicho de otra forma, vamos a hacer un poco de trampa, otra vez. Pero con vuestra complicidad, con la complicidad de los oyentes. Vamos a adelantarnos un poco en el juego. Eso es. Lo curioso es que nuestro adelantamiento va a significar un retroceso. Así que vamos a empezar por el principio. Como ya he dicho otras veces, no voy a estar especificando qué personaje, objeto o situación del juego nos da la información que estoy diciendo, ¿no? Simplemente me voy a dedicar a contar. Así que, ¿cuál es el principio? Bueno, Yharnam era un pequeño pueblo, hace muchos años, hace unos cuantos siglos, podemos decir, Yharnam era un pequeño pueblo de agricultores y trabajadores, ¿no?
Y aquí es donde quizá tenemos que pensar un poquito en el mito de la burguesía con respecto al nacimiento de las grandes ciudades, ¿no? Me refiero a los economistas liberales y a los contractoristas. Ese paso que hay desde el mundo antiguo al mundo moderno, ¿no? Que ellos cuentan. Y digo que lo tenemos que tener en mente porque no ocurre como ellos dicen. Es decir, no se trata simplemente que un grupo de agricultores o comerciantes empezaran a agrupar riqueza, lo que provocó un crecimiento de la ciudad y una expansión del comercio, ¿no? No pasamos de la época feudal, por ejemplo, a la época moderna simplemente a través de la acumulación de riqueza. Eso es, pues, lo que piensan los contractualistas, eso es lo que piensan los liberales y eso es lo que piensa mucha gente, pero no es así, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de probar esto. Y como no es así en nuestra cultura, tampoco es así en Bloodborne. En este comienzo había una serie de agricultores sin demasiado desarrollo tecnológico que tenían una vida sencilla, entre comillas. Yharnam es una localización, no sabemos muy bien dónde está situada, pero sabemos que está rodeada de bosques y de agua. Y dentro de esta cultura, por decirlo de alguna manera, había un grupo de eruditos que al principio el juego no nos explica muy bien si vivían en el pueblo o dónde, pero una vez ya se asentaron y construyeron su sede, que es la universidad, lo hicieron a las afueras de la ciudad, ¿no? Con un bosque que la separaba de ella, lo cual es un detalle mitológicamente significativo. Esta universidad se llamará la Universidad de Birkenworth. Y resulta que estos eruditos descubrieron algo dentro de Yharnam hace muchísimo tiempo. Y digo dentro porque me estoy refiriendo a bajo tierra. Es lo que nuestros personajes llamarán, donde, bueno, lo que uno de los personajes, más que nuestro personaje, llamará la tumba de los dioses. Y si estamos pensando en Nietzsche y en su famosa frase sobre que Dios ha muerto, vislumbraremos quizá un poquito del sentido de este título metafórico. Lo que hay bajo Yharnam son unas ruinas a mucha profundidad, unas ruinas de una civilización antigua. Son conocidas como las ruinas tumerias y en el juego abren el espacio que nos permite jugar las mazmorras del cáliz. Pero básicamente consisten en una civilización primitiva, es increíblemente antigua, con lo cual también tenemos otra pista que nos recuerda mucho a la idea de nuestra propia sociedad, ¿no? Al hecho de que la modernidad se apoya, descansa o se ha levantado sobre las ruinas de civilizaciones anteriores. Primero la cristiano-medieval y después la sociedad antigua, tanto la romana como la griega, ¿no? Civilizaciones que de alguna manera hemos heredado o nos influyen y sobre cuyas ruinas vivimos. Porque no somos esas civilizaciones, pero tampoco somos tanto completamente independientes de ellas. Esta ciudad paterna para los yarnamitas es la civilización tumeria. De hecho, la ciudad de Yharnam se llama así porque la última reina de los tumerios, antes de que, la, de que su civilización se viniera abajo, tenía ese nombre, se llamaba así. Era una mujer y se llamaba Yharnam, simplemente. Estas ruinas, es una cosa interesante, lograron sobrevivir de una forma un tanto peculiar. En lugar simplemente de venirse abajo y derrumbarse, como pasa con nuestras ruinas romanas, por ejemplo, parecían estar construidas como una especie de ciudad subterránea, ¿no? Conservarse en los niveles más profundos como túneles que podían albergar o que de hecho albergaban cierta vida. No me voy a extender en esto, lo haremos otro día, pero es intrigante pensar en la posibilidad de la existencia de cierta vida en algo que hemos dado en llamar la tumba de los dioses, ¿no? Sí, habrá un porqué, ¿no? De por qué se llama así, me imagino. Aparte de su sonido bastante a zombi, ¿no? A necrológico, su zumbido Frankenstein, hay cuestiones interesantes que comentar aquí. En resumen, los eruditos descubrieron en las ruinas sumerias, al fin y al cabo, la sangre de esos dioses supuestamente fallecidos. La llamaremos así. Tiene muchos nombres y los iremos viendo. Esa sangre no es que la extrajeran directamente del cadáver de un dios, aunque bien podía haber sido perfectamente.
sino que descubrieron de alguna manera como restos, que se habían mantenido intactos porque, bueno, supongo que cualquiera que esté familiarizado con el cristianismo lo sabrá. El cuerpo de Dios y el cuerpo y la sangre de Dios son incorruptibles, ¿no? O sea, en realidad el juego no te cuenta de dónde proviene, ¿no? O sea, simplemente... El juego simplemente dice que localizaron un recipiente de sangre divina en el interior de las ruinas. No especifican de qué manera ni cómo. Dicha sangre, como es bastante evidente, tenía un enorme poder. Ahora bien, los eruditos de Birkenworth la estudiaron, comprobaron de alguna manera, entre comillas, que la existencia de Dios, insisto, entre comillas, o de los dioses en general, porque más bien parecían ser una raza, y semejante descubrimiento provocó algunas diferencias de opinión. Algunos eruditos estaban a favor de la sangre y otros estaban en contra, ¿no? Todos ellos estaban liderados por un maestro llamado Willem, quien estaba absolutamente convencido de que el conocimiento y la salvación de la raza humana solo podían llegar a través de la iluminación de algo que él llamaba, pues, los ojos, ¿no? Esta sangre es la misma sangre que nuestro personaje está buscando desde el principio. Es la sangre pálida de los dioses que nuestro personaje busca no porque la recuerde, sino porque al despertarse en el hospital alguien le había dejado escrito que si quería terminar con la caza debía buscar sangre pálida. Es esta sangre pálida que el personaje no conoce, no sabe lo que es, pero que nosotros sabemos que es la sangre de los dioses, porque la sangre de los dioses tiene muchos nombres: sangre pálida, vieja sangre, sangre pura, bueno, como queramos llamarlo, ¿no? Es por esta sangre por la que el personaje pregunta a Gilbert cuando Gilbert le dice, bueno, pues ve a la iglesia de la sanación porque si saben algo de sangre, tiene que ser allí. Gilbert tampoco sabe a qué sangre se está refiriendo el protagonista, pero entiende que el hogar de la sangre es la iglesia de la sanación y vamos a explicar por qué, ¿no? Se la llama sangre pálida básicamente porque la sangre de los dioses es blanca, algo que comentaremos otro día. La cuestión es que esta sangre que busca el protagonista en el presente es la que encontraron los eruditos hará siglos en el interior de las runas de Yharnam. Es la sangre de Dios. Y como decía, como estaba diciendo, William estaba totalmente convencido de que el conocimiento y la salvación de la raza humana solo podían llegar a través de la iluminación de la mente y de la liberación, no del cuerpo, sino del espíritu. No porque el espíritu no tuviera carne, sino porque accediese a una conciencia o a una visión de un plano superior. Evidentemente, Willem se estaba refiriendo a la memoria trascendental de la que hablábamos en el primer capítulo. Estos conocimientos trascendentales que Willem buscaba de alguna manera eran contradictorios con la sangre de los dioses y él no estaba convencido de que dicha sangre pudiese ayudar a la especie humana en algún sentido. Más bien, parecía pensar lo contrario. De tal forma que dicho descubrimiento permaneció durante muchísimo tiempo en secreto, o mejor dicho, sin producir consecuencias más allá del grupo de eruditos en cuestión. O sea, lo escondieron un poco, ¿no? Simplemente no le dieron importancia. Lo estudiaron entre ellos, pero lo dejaron estar, ¿no? Como algo normal, ¿no? Entre comillas, lo de normal. Se rehusaron a utilizarlo, ¿no? Se rehusaron a que la sangre tuviera algún efecto. De hecho, hay mucho que podríamos comentar sobre Willem y muchas de estas cosas son importantes, ¿no? La forma en la que Willem entiende el conocimiento, entiende la salvación, la liberación del hombre, esta liberación del espíritu, está conectada con la modernidad a muchísimos niveles. Porque Willem es un reflejo y es una proyección de la inmensa mayoría de los matemáticos y filósofos que hicieron hacer nuestra sociedad. No solo porque fueron esos matemáticos y filósofos los mismos que, ya he dicho, hicieron hacer nuestra sociedad de la misma forma en la que Willem creó la sociedad yarnamita, en cierto sentido, porque es directamente responsable de su creación. Claro que Willem es una proyección de Descartes, de Newton, de Galileo, incluso de Copérnico. Pero no vamos a adentrarnos demasiado en esto, aunque sí que es posible que comentemos un poco por encima esta cuestión, ¿no? Sí, porque es como un personaje muy importante, ¿no? Como, o sea, para la sociedad, como para la nuestra, es los que tú has nombrado. Exacto. La proyección o el paralelismo son estos, ¿no? De hecho,
si tuviera que elegir uno en específico o en concreto, diría que es Descartes. Para nuestra sociedad, como para la sociedad vietnamita, el problema del conocimiento fue fundamental, ¿no? Es cierto que, como explica Foucault en varios de sus libros, de hecho uno de ellos va a ser la cabecera de nuestro podcast, esta búsqueda de la verdad viene de la mano, algo un poquito difícil de explicar, de una serie de mecanismos de dominación o instrumentos de poder que Foucault llama el poder disciplinario. Es decir, nuestra cultura y su búsqueda del conocimiento se aplica o se realiza, se hace real, por utilizar la misma expresión que he usado antes, a través de una serie de mecanismos que caracterizan también la fabricación de la identidad, la estructura del individuo privado y público, las formas políticas, la medicina e incluso la industria. Los mecanismos que se reproducen en el conocimiento, los mecanismos del conocimiento se reproducen en todos esos otros estamentos, ¿no? Todo lo cual es intrigante porque dicha disciplina que comparte el conocimiento atraviesa absolutamente toda nuestra cultura. Pero a pesar de ello, sí que es cierto que uno de los problemas más significativos que iniciaron el litigio con la sociedad medieval desde los prolegómenos o el principio de la sociedad moderna fue el problema del conocimiento, que de alguna manera se estaba desmoronando en el universo cristiano. La petición tenía que ver con una especie de requerimiento hacia la verdad pura, la petición por la razón, ¿no? Lo que todos más o menos sabemos, que ha estado girando siempre, el siglo de las luces y todo esto. Era habitual, ya digo, en la época de Descartes, el reproche de este mismo autor o de otros, incluso de Galileo, hacia los escolásticos, y desde las nuevas formas del conocimiento que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Porque la forma de entender el mundo, la forma de formular preguntas y la verdad en general, la forma de aproximarse a la verdad de los escolásticos y de los medievales, les parecían de alguna manera inválidas, anquilosadas o envejecidas. La estructura de ese conocimiento nuevo que estaban haciendo, de ese conocimiento de base matemática que hizo nacer lo que llamaremos ciencia, entre comillas, no era completamente alérgica al mundo cristiano. De hecho, es hija del mundo cristiano. Pero sí que hay ciertos conflictos, ¿no? Ciertos reproches por parte de los científicos y de los filósofos que iniciaron todo este tinglado en el que estamos ahora metidos, ¿no? Así un poco resumiendo, es como que estas personas, como has mencionado Galileo, por ejemplo, lo que criticaban era la forma que tenía hasta ese momento la sociedad de analizar este conocimiento, ¿no? La forma de cómo conocer el mundo. Sí. Ellos me imagino que sería de una forma un poco más científica, que es lo que tenemos ahora. Depende siempre de qué entendemos lo científico. Depende de qué entendamos como por una, científico, ¿no? Como pero, un análisis más específico, o sea, más vamos a buscar el por qué ocurre algo, ¿no? O sea, vamos a investigar. Sí, siempre y cuando estemos hablando de eso, no hay ninguna diferencia entre el saber científico y el naciente y el saber de los medievales. Porque, de hecho, vamos a dejar un poco, no digo porque lo reproduzcas tú, sino vamos a dejar un poco esos mitos atrás, ¿no? Los medievales tenían una forma del conocimiento, una forma de ciencia, entre comillas, siempre y cuando lo entendamos como tú dices, y un saber riguroso, muy elaborados. Ellos buscaban cuál era el origen de las cosas. No se contentaban simplemente con respuestas dogmáticas de la fe, eso es completamente falso. Y cualquiera que haya estudiado algo de historia medieval o de autores de filosofía medieval lo sabrá perfectamente. Pero sí es cierto que los modernos parecían percibir en esas formas del conocimiento algo insuficiente, que era lo que estaban reprochando, ¿no? Hay muchas características que se asocian en estas diferencias y que comparte Willing. Entre ellas está la obsesión por la verdad a despecho del cuerpo, o diremos mejor, a despecho de los sentidos. La idea de que la verdad tiene que llegar a cualquier precio y a través de la mente y la razón o el espíritu,
de esa idea de que existe una capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Porque cuando hablamos de espíritu, no estamos hablando de alma, sino que estamos hablando en general de las capacidades racionales del ser humano. De tal manera que esa visión, y esto es bastante importante, porque la visión se asocia de manera sistemática al conocimiento. Cada uno de los sentidos, cuando hablamos ya de símbolos y de estamentos mitológicos, corresponde a un factor filosófico trascendental distinto, y el conocimiento se atribuye a los ojos. Así que, volviendo al tema, de tal manera que la conexión entre Willem y los modernos es bastante, bastante expresa, ¿no? Por esa petición del conocimiento a despecho de los sentidos. De hecho, hay un libro de Descartes que se llama casi que literalmente El Tratado de la Luz o Sobre el Mundo, donde el título ya en sí mismo está dando la prueba de lo que estoy intentando señalar, ¿no? No solo porque la luz es lo único que nos permite ver con los ojos, sino porque es usada como un sinónimo en el título, es usada como un sinónimo de la esencia del mundo en su totalidad. Además de que, precisamente, al principio de ese libro, Descartes rechaza los sentidos porque dice que son engañosos y no pueden servir a la búsqueda de la verdad. Entonces, esto es bastante intrigante porque parece ser una contradicción. Pero se resuelve simplemente cuando comprendemos que los ojos son la proyección y la luz, en consecuencia, son una proyección de esa iluminación del conocimiento que, de alguna manera, según los modernos, era oscuro entre los medievales. ¿Por qué lo sería? Bueno, pues por algo que, si puedo, comento ahora. Esto conecta un poco con lo que has dicho antes de los ojos, lo importante que eran, ¿no? Para los eruditos, ¿no? Los eruditos de Birkenworth y Willem, ¿no? Y claro, esto choca, bueno, por relacionar por dos partes, simplemente por aclarar, relaciona la luz con el conocimiento, ¿no? También porque es nuestros ojos es como el sentido más característico para intentar conocer el mundo, ¿no? Sí, y porque, no sé si, bueno, esto, claro, yo lo he dado por supuesto, pero a lo mejor muchos de los oyentes no lo saben, pero de otra forma, en cierto sentido es también una evidencia. Vemos por qué hay luz. La luz es lo único que nos permite ver. Si no hubiera luz no podríamos ver absolutamente nada. Pero no porque no hubiera iluminación, sino porque lo que nos permite capturar las formas a través de la retina del ojo son las partículas de luz que los objetos nos devuelven, ¿no? Entonces hay una relación directa entre la percepción del mundo y los ojos. Claro que esta relación es simbólica en el caso de Descartes y en el caso de Willem, porque cuando Willem habla de los ojos, o cuando Descartes habla de la luz, no se están refiriendo a la luz que vemos, no se están refiriendo a los ojos que tenemos en la cara, sino que se están refiriendo a los del espíritu. Se están refiriendo a la luz tal y como el espíritu la puede comprender. Se están refiriendo a los ojos que el espíritu puede abrir para comprender esa luz, y no se están refiriendo a lo que hay físicamente. Se están refiriendo, dicho de otra manera, a la sabiduría trascendental, que es de hecho lo que ellos están buscando. Esa misma relación la tenemos nosotros, bueno, que aparece también en el juego con la palabra lucidez, ¿no? Exacto. Tener lucidez no significa que tú puedas ver físicamente, sino significa que es como que tu mente puede ver más allá. Exacto. De hecho, la expresión directa de esta obsesión por la sabiduría de Willem en el juego, lo has dicho perfectamente, se formaliza en la lucidez, que no solo está representada por el símbolo de un ojo abierto, sino que, como ya hemos dicho muchas veces, te permite ver cosas y cambia los eventos del juego, ¿no? Esos ojos o esa sensibilidad de los que Descartes desconfiaba durante su famosa duda sistemática. Y es importante entender que esto no quiere decir que ni Willem ni él los negaran, sino que lo que decían básicamente era que si se trataba de comprender y de conocer las cosas, los sentidos no son el camino porque no son fiables, ¿no? Así que esa sensibilidad es la misma que está rechazando Willem.
De ahí que tanto Willem como sus adeptos tengan en el juego máscaras con las que se cubren los ojos, ¿no? Porque esas máscaras simbolizan su compromiso con una verdad superior más allá de los sentidos. Ya sabéis, supongo que ya sabéis que la principal diferencia entre la escolástica, o una de las principales diferencias entre el conocimiento escolástico y la ciencia moderna, es precisamente que en lugar de observar la materialidad y concluir desde ella, procede por abstracción. Es decir, la ciencia moderna procede por abstracción en lugar de observar la materialidad. Porque este es un prejuicio muy extendido que tenemos casi todos. Creemos que la ciencia observa la naturaleza para extraer de ella leyes, pero no es así. La estructura físico-matemática que se reproduce desde los últimos 400 o 500 años, lo que hace es lo contrario. Hasta ese momento, hasta el momento de la naciente ciencia, hasta el momento de Descartes y todos estos filósofos y científicos, las viejas formas del conocimiento medievales que correspondían a cierto aristotelismo heredado, hacían precisamente eso. Observaban la realidad y desde ella, desde lo que podían ver con los ojos de su cara, deducían las preguntas y las respuestas, ¿no? Pero la matemática abstrae la realidad, no para negarla, sino para prescindir de ella parcialmente. Recordad el famoso ejemplo que usa Galileo en su descripción del principio de inercia, ¿no? Esa famosa bola que está rodando en el vacío. Esa problematización abstracta que llevó a Galileo a comprender por qué la Tierra orbita alrededor del Sol y nosotros no sentimos el movimiento, que era de hecho una de las preguntas fundamentales del mundo medieval, es el principio de inercia. Que viene a ser que todo cuerpo que adopta un determinado estado, tanto sea ya sea el reposo o el movimiento, permanecerá en dicho estado hasta que algo interfiera. Porque por sí solo el cuerpo es incapaz de alterar su estado, lo que nos hace entrar, por otro lado, en un tipo de naturaleza de corte mecanicista. Esa ley, formulada así a grosso modo, se hace sobre un experimento mental que Galileo realiza en el vacío. Es verdad que a veces pone el ejemplo de un barco o alguna cosa parecida, pero la bola rodante en el vacío que es incapaz de detenerse por la ausencia de cualquier rozamiento, no es, que es el ejemplo más famoso y la referencia más directa, no es una bola física. Porque no existe un experimento material que puedas realizar sobre el vacío. Dichos planteamientos, evidentemente, son en abstracto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que este es el cambio con respecto a los medievales y, por tanto, de alguna manera, el reproche. No se observa el mundo y según lo que se ve en el mundo se hace ciencia, sino que se construye un modelo matemático ideal o idealizado, completamente mental y abstracto, y una vez construido, se intenta comprender a través de él las leyes invisibles de la realidad. Por tanto, se produce un salto desde lo abstracto hasta lo material. Esto, un poco a modo de ejemplo, es, por un lado tenemos la ciencia de Galileo, que como has dicho, pues él no podía demostrar en su época, pues oye, me cojo un satélite, una nave espacial y digo, mira, pues la Tierra funciona así. Pero, sin embargo, una persona medieval, su manera de ver, de investigar el mundo, ¿no? Podía ser, a lo mejor, mira, pues tengo una pelota y si la tiro, rueda. Entonces existe la figura esférica que eso hace que pueda rodar. ¿No? Es lo que quieres decir, un poco. Sí, pues puedo poner ejemplos. Por ejemplo, sobre la pregunta de... una de las preguntas que más traían de cabeza a los medievales era ¿cómo es posible que la Tierra se esté moviendo alrededor del Sol? Porque eso es otro mito. Los medievales no pensaban que la Tierra era plana. El problema con respecto a la Tierra era si era el centro del universo o si no lo era. ¿Vale? Ese era el problema. Si era el centro del universo, el universo se movía alrededor de ella. Pero si no era el centro del universo, era ella la que tenía que moverse alrededor del centro. Y claro, la pregunta de los medievales era... ¿Pero cómo se puede estar moviendo la Tierra sin que nosotros lo notemos? Porque cuando yo me subo a un barco, noto que el barco se mueve. Noto la velocidad del barco. Noto cuando cambia la velocidad. Si yo me subo a un caballo, si a mí me da el viento en la cara, yo noto la velocidad del viento. Pero si la Tierra se está moviendo, ¿por qué no salimos despedidos de ella? ¿Por qué no notamos su velocidad? ¿Por qué no sentimos su movimiento, ¿no? Este era uno de los problemas. Y los medievales tenían muchas formas de afrontar esta cuestión. Por ejemplo...
Otra de las preguntas que hacían los medievales era: si la Tierra se está moviendo y yo cojo una pelota y la tiro desde la cima de una torre, la pelota, como la Tierra gira, la pelota debería trazar un arco en el aire, no debería caer en línea recta. Es lo lógico, ¿no? Entonces, cuando los... ¿Me entendéis lo que quiero decir? El proceso de pensamiento de los medievales procedía de esa forma. Ellos se planteaban preguntas y observaban la realidad misma tal y como sucedía. Y eso era lo que le llevaba a responder las respuestas de sus preguntas como lo hacía, en términos estrictamente experienciales, ¿no? Y bueno, también aristotélicos, pero no nos vamos a extender en eso. Pero claro, lo que hacen Galileo y lo que hacen Descartes y lo que hace Copérnico y lo que hace toda esta gente es totalmente lo contrario. Se abstraen de lo que ven. Dejan de pensar en lo que están viendo, en el movimiento de la torre y en el movimiento de la piedra que cae. Y empiezan a pensar en otros términos. Y una vez han encontrado las respuestas en esos términos abstractos, intentan ver si las pueden aplicar sobre el mundo real. Si las aplica, es que han acertado, ¿no? Y el principio de inercia de Galileo, pues bueno, no era más que otro ejemplo de todo este proceso. Por supuesto que hubo ciertos descubrimientos que consistían en que un señor X estaba haciendo Z y por casualidad descubrió que Y. Sí, por supuesto. Pero de lo que yo estoy hablando no es tanto de los descubrimientos y de todo eso, como de la operación misma del descubrimiento. Como del método, como de la disciplina, la idea y los usos, por referirnos a lo ya dicho, del proceso matemático, de la nueva ciencia que estaban haciendo. Es decir, de la perspectiva de Wilhelm. Y la forma del pensamiento de la matemática y de la ciencia que inauguramos entonces todavía se está repitiendo hoy. Y no se caracteriza por la prueba y el experimento. No porque no los tenga y carezca de ellos, sino porque la prueba y el experimento son la conclusión de todo el proceso de conocimiento, no el comienzo. El comienzo, el principio, es la abstracción. La matemática tiene sin duda un enorme poder. Y su fuerza radica en que desde esa abstracción mental, ausente de materia, gobierna y opera sobre la materia como una ley universal. Lo cual es fundamental, y esto ya lo decía Martínez Marzoa en su libro Historia de la Filosofía, para todo aquel que quiera un poco entrar en profundidad más con respecto a este tema. El descubrimiento, el gran descubrimiento matemático y el gran poder matemático tenía que ver con esto, que lo dicho o lo averiguado, lo comprendido entre las leyes matemáticas abstractas, operaba sobre el mundo real como una regla de ley, como una ley universal. Pero es importante que no perdamos de vista el orden, es decir, el orden del proceso. El tema de que haya unas leyes universales, el tema de la palabra ley en todo esto, también es bastante interesante en relación a cosas que podríamos comentar hoy o en los próximos podcasts. Esto es, evidentemente, al menos en, perdón, al menos en lo respecto al principio de inercia. Y Galileo, por supuesto, y todos ellos no estaban diciendo ninguna tontería. Todo esto tiene, pues, bastante sentido. Pero lo que nos interesa es la forma de la idea, ¿no? El principio de inercia de Galileo no tiene nada que ver con el hecho de que Galileo viera desaparecer un barco por el horizonte, como a veces nos decían en clase, ¿no? Ni tampoco la cuestión de la gravedad tiene que ver con una manzana que le hubiera caído a Newton en la cabeza y le despertara de la siesta. No funciona así la cuestión. Y cualquiera que se ponga a leer tanto a Descartes como a Galileo como a Newton va a darse cuenta de ello. Es más, insisto, Descartes desecha completamente la apelación a los sentidos. Insiste en que el mundo no tiene nada que ver con lo que hueles, oyes, saboreas o ves, porque el mundo es algo totalmente distinto de eso. Ya se sabe el famoso ejemplo que pone, ¿no? Porque Descartes pone un ejemplo también muy famoso. Si metes un palo en el agua y el palo se tuerce, tú lo ves doblado, pero en realidad no está doblado, ¿no? Por lo tanto, quien te está engañando es tu ojo, no el palo, no la realidad. La realidad no te engaña, son tus sentidos los que te producen el engaño, ¿no? Vale, pues este mismo argumento
todo esto que estamos comentando es precisamente a lo que se refiere Willem cuando dice que la sangre de los dioses, y con la sangre de los dioses nos estamos refiriendo a los sentidos en general, porque aquí la sangre es un paralelismo, es un símbolo de lo que se siente, de los sentidos en su totalidad. Ah, y eso es a lo que se refiere William cuando dice que la sangre no es importante. Cuando dice que la salvación, la felicidad, el lugar del hombre en el cosmos, las preguntas o las respuestas que busca, o incluso su satisfacción, solo llegarán si abre los ojos. Porque de hecho los tiene cerrados. Y por supuesto, insisto, no se refiere a los de la cara. El propio Brodbor habla específicamente de alinear los ojos de la mente o los ojos del cerebro, y todos sabemos que la estructura científica, en la línea de la medicina, tiende al cerebrocentrismo. Quiero decir, está clarísimo el simbolismo y el paralelismo de estos personajes, ¿no? Sí, que al final es un poco el conocimiento, ¿no? Estamos hablando un poquito de eso, pues con conocer abriendo los ojos de la mente. Del conocimiento de corte científico matemático que se caracteriza por ese desprecio hacia los sentidos. Por esa abstracción, ¿no? La cuestión es que, llegado un momento determinado, ya hemos dicho que Willem no era el único de los eruditos de la universidad, y uno de ellos, un discípulo suyo que se llamó Lorenz, se hartó. Y digo hartó porque lo estoy dramatizando, ¿no? Es decir, os estoy contando una historia donde el juego, pues, te la cuenta de otra manera en otro registro, ¿no? Lorenz no estaba de acuerdo con Willem porque creía que si tenía que haber una salvación, y claro, hay alguien que puede pensar, ¿por qué insistimos con esto de la salvación? Bueno, porque el tema es bastante importante para la modernidad debido al mundo cristiano. Creemos que nos hemos liberado de ese concepto y de ese problema, pero no es cierto. Es otro de los prejuicios que tenemos, ¿no? Porque la felicidad es de hecho una forma de responder al problema de la salvación. ¿En qué consiste ese problema? Pues a grosso modo consiste en la solución de las carencias de la especie humana. Puesto que es obvio que hay carencias, ya sea por el deseo insatisfecho, las necesidades o simplemente por el hecho de que nos morimos, hay una persecución de una curación de esas carencias, ¿no? Y esto es algo que nos viene persiguiendo más o menos desde que nacieron nuestras sociedades racionalistas. Y cuando digo racionalistas, me refiero más allá de nuestra sociedad, de la sociedad moderna, ¿no? Mucho antes. Porque creemos que los medievales, como ya he dicho, no eran racionalistas, y en cierto sentido sí, depende de lo que definamos por racionalidad, ¿no? De tal manera que se trata, al fin y al cabo, de buscar una forma de corregir la muerte. Los cristianos esquivaban este problema con la idea de la salvación del alma tras el fallecimiento, y los modernos tenemos nuestras propias soluciones. Willem tenía la suya, que es la que hemos contado. El hecho de que el contacto con Dios a través de la infinita posesión del universo en las formas del conocimiento mental liberará al hombre de su mortalidad y trascenderá a un plano superior para convertirse en algo más que un ser humano. Tanto es de hecho esto así que en el videojuego Willem está vivo en el momento presente en el que nosotros estamos, en el que entra nuestro jugador, a pesar de que es muy evidente que es un anciano centenario. Pero a pesar de todo esto, vamos a intentar entender su versión en términos simbólicos. Continúo. Lorenz no estaba de acuerdo con él. Creía que el ser humano tenía problemas ahora, ¿no? Que pensaba que había necesidades, enfermedades, carencias, conflictos que había que resolver ya. Que si había alguna salvación posible, no podíamos esperar a una predestinación para un momento futuro en que pudiéramos contactar con vete tú a saber qué dioses para cuando la mente del hombre hubiera evolucionado lo suficiente como para ser capaz de comunicarse a tales niveles trascendentales. Sí, es como que ve una cura a corto plazo y dice, pero ¿por qué no la usas? Si está ahí. Claro. Lorenz dice que tenemos problemas ahora, que no tenemos problemas mañana, ni tenemos problemas dentro de 100 años, que el hombre quiere salvarse ya, ¿no? Que es, de hecho, otra de las cosas que dice la modernidad y reprocha el cristianismo. Aunque en este caso es una parte de la modernidad la que se la reprocha a otra parte de la modernidad.
histórica y filosóficamente también podemos encontrar las referencias, pero no quiero aburrir a los oyentes. De hecho, que de tal manera que la opinión de Lorenz provocó un cisma, una brecha ideológica en la Universidad de Willingworth. Unos creían que la sangre no era necesaria, y cuando hablamos de la sangre, insisto, nos referimos a los sentidos, como Willem y sus adeptos, por ejemplo, y otros pensaban, siguiendo a Lorenz, que la ayuda era necesaria ya. Quienes seguían a Willem los vamos a seguir llamando eruditos de Willingworth, mientras que a los otros los vamos a... Bueno, los otros fundaron la Iglesia de la Sanación, ¿no? ¿Cómo iban a ayudar al hombre ya? Bueno, pues con la sangre de los dioses. ¿Por qué? Porque su poder era eminentemente curativo. De alguna forma, Lorenz y los suyos lograron diseñar un método perfeccionado a lo largo de los siglos que consistía en inocular la sangre divina a los pacientes para curarlos de enfermedades y dolencias de todas las clases. La sangre no la inyectaban pura, sino mezclada, y este fue el origen del famoso trasvase de sangre, que de hecho es la operación que se le realiza al protagonista al principio del juego. La operación que realizará el protagonista sobre sí mismo durante toda la partida. Porque cada vez que perdemos vida porque alguien nos hace daño, o sufrimos heridas, o nos pasa lo que sea, o incluso nos infectamos de alguna enfermedad, venenos o lo que sea, nos inyectamos sangre, sangre de Yharnam, para recuperar la salud que hemos perdido. ¿Esto es los ecos de sangre? No, los ecos de sangre son otra cosa. Los ecos de sangre es algo que tiene que ver con el sueño del cazador, muy diferente. Yo me estoy refiriendo a la sangre que te inyectas en la pierna cuando tienes poca vida y te recupera la vida. Esa sangre que tú te inyectas es la sangre que... Es decir, es el trasvase. Es, lo que estás haciendo es trasvasarte sangre. Te estás haciendo una transfusión. Y esa transfusión, de alguna forma, te cura las heridas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que te estás lo que te estás metiendo, por decirlo de alguna forma, es la sangre divina de los dioses. Sí. Es decir, es el proceso que Lorenz inició hace muchos siglos, perfeccionado, pero es ese proceso. De hecho, si leemos el objeto en cuestión, el vial de sangre que tú te inyectas para curarte, el propio objeto nos dice que... No sé si es el objeto o es el cóctel de sangre acre, no estoy seguro. Pero en algunos textos se nos dice que en Yharnam se fabrica más sangre que alcohol, porque la sangre embriaga todavía más y su consumo es más elevado que el del alcohol. O sea, hay gente que consume sangre hasta casi por ocio, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho se nos especifica que si hay un... Esto viene a decir o viene a insinuar o viene a señalar que si hay un producto, y con el término producto volvemos de nuevo, sociedad moderna, capitalismo, industria, fetiches del deseo. Si hay un producto que hace Yharnam en especial, y con la palabra especial, insisto, esta vez con los economistas liberales, hablamos de la riqueza de las sociedades que se basa en virtud del comercio específico y especializado. Así que, vuelvo a insistir, si hay algo que hace a Yharnam especial es, de hecho, el comercio de su sangre, ¿no? El comercio de sangre. Sí, es, al final es casi como un... que se, hay un mercado, que es como... hasta se podría decir el mercado de una droga o algo así, pero en este caso es la sangre. El término drogas es intrigante, ¿no? Por algo que vamos a ver ahora mismo. Lorenz y los suyos en general, a quienes llamaremos eruditos de la Iglesia de la Sanación, o miembros de la Iglesia de la Sanación, doctores de la Iglesia de la Sanación, bueno, ya veremos, diseñaron este método y con ello dieron pie, y abrieron, iniciaron, fundaron la Iglesia de la Sanación, tal y como la conocemos en el presente del juego. El lugar al que nos guía Gilbert. Ya sabemos por qué nos guía hacia allí. El tratamiento fundamental de la Iglesia de la Sanación es el trasvase de sangre y todas las modulaciones que van implicadas con él. Esta iglesia, entonces, claro, si se dedica a tener esta sangre, que es la curación, podríamos comparar esta iglesia a lo mejor como con un hospital, ¿no? Y por eso la comparación es... iba a decirlo a continuación. La comparación es directa y evidente por diversas razones. Ahora las comento. Por eso Gilbert nos guía
Exacto. A esa parte porque dice, oye, no, él no ¿dónde sabe va a lo que haber es. sangre? Pues aquí este va a ser tu lugar. Él no sabe lo que es la sangre pálida. De hecho, Claro. casi nadie sabe lo que es la sangre pálida. Pero Lawrence, pero bueno, pero perdón, Gilbert dice, vamos a ver, si estamos hablando de sangre, los que saben de sangre son los de la Iglesia de la Sanación, así que ve y preguntarles a ellos, ¿no? Sí. Básicamente es lo que viene a decirte. Bueno, incluso es que además está siendo la sangre como en nuestra sociedad. O sea, si alguien por la calle, oye, necesito sangre, una transfusión o algo, vente al hospital, ahí lo vas a hacer. Exacto. Exacto. Y si nosotros decimos, oye, es que me encuentro mal, estoy buscando una cura, Claro. ¿qué te van a decir? Pues vete al hospital, tío. Claro. Y pregunta, ¿por qué allí es donde saben de esto? Pues básicamente es más o menos, el paralelismo es exacto. Pero bueno, el trasvase de sangre no se trata simplemente de mezclar la sangre de Dios con un donante universal y distribuirla así, como si fueran caramelos a otro chimoche, ¿no? Para poder llegar a semejante procedimiento es necesario desentrañar todo un mecanismo, una forma de conocimiento, una operatividad, disciplina, instrumental, que permitan al tratamiento, que permitan hacer a este tratamiento, que se encuentra a la base de la preocupación de Lorenz, que es ni más ni menos que la salvación de la naturaleza humana a través del cuerpo, a través del bienestar, la salud y la felicidad. Y esto es, como acabas de señalar, literalmente lo que nosotros, lo que nuestra cultura llama medicina. Pero en Yharnam recibe el nombre de Iglesia de la Sanación. Si me permitís decirlo, una forma irónica de llamar a la medicina, porque señala, de hecho, que es un credo religioso. No solo en Yharnam, sino también en nuestro mundo. Lawrence y su gente comprobaron que sus esfuerzos con el trasvase surtían efecto. Alargaba la vida de las personas, curaban enfermedades, solucionaba muchos problemas. Es decir, traían la salvación aquí y ahora, que era básicamente lo que ellos estaban buscando. Así que sí, nos estamos refiriendo a un hospital. Lo que pasa es que, claro, el hospital es el sitio, ¿no? En general nos referimos a la práctica de la totalidad médica, ¿no? Pero claro, siempre que hablemos de sangre, trasvase, Iglesia de la Sanación, Lorenz y los suyos, tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a los médicos. De hecho, los trajes de la Iglesia, hay dos trajes característicos, el blanco y el negro, hablan, cuando lees sus textos, los textos del videojuego, hablan de doctores que contienen enfermedades y plagas, literalmente. Es decir, los términos y las palabras con las que hablamos de estos personajes, incluso dentro del propio juego, pertenecen a procesos médicos. Y por si todo esto no resultaba ya bastante evidente de por sí, en el DLC de la pesadilla del cazador, dentro de una iglesia hay un hospital con camas, goteros y enfermeras. Entonces, quiero decir, no es una hipótesis esto que estamos comentando, ¿no? Es bastante claro a qué se refiere el juego cuando señala estos temas. Lawrence, por tanto, iba en esta línea. Al hombre, es decir, al ser humano, me refiero, siempre que diga hombre, me refiero a hombre y mujer, le preocupa el cuerpo. Bueno, dijo Lores, pues atendamos al cuerpo, ¿no? Pero hubo problemas, claro. De hecho, había un lema entre los eruditos de Birkenworth que rezaba, teme la vieja sangre. Un lema que la cinemática del videojuego, en una cinemática que hay del videojuego, en un vídeo, tiene una conversación, se produce durante, es una frase que se repite durante una conversación entre Willem, en la que insiste en recordarle a Lawrence cuando éste se marcha de la universidad, ¿no? Insiste en recordarle esta frase. De hecho, casi le suplica que lo haga, casi le suplica que tenga miedo de la sangre vieja, ¿no? Porque el maestro, de hecho, se imagina lo que va a ocurrir. De tal manera que, por lo que sea, como Lawrence no tuvo mucho miedo de la vieja sangre, que es la sangre pálida, insisto, la sangre de los dioses, decide montar todo este tinglado. Hay que tener en mente una cosa. Cuando la Iglesia de la Sanación nace en Yharnam, lo hace en el viejo Yharnam, en el pueblo antiguo, donde dentro del videojuego recoges un cáliz, el primer cáliz de sangre. Es decir, lo que quiero decir es, la iglesia a la que te guía Gilbert, que parece la sala central en la plaza principal de la ciudad, ¿no? De la gran ciudad, no es el origen, no es el lugar donde se inicia la cuestión.
Las pruebas y los comienzos se hicieron en el antiguo Jarl, ese pueblo que más adelante, de hecho antes de que nosotros lleguemos, es quemado. Hay que entender que cuando todo esto ocurre, Lones no tiene mucha influencia política o social debido al cisma que ha provocado. Willem, de hecho, le ha dado un aviso, y él debe cumplirlo. Quiero decir, el conflicto mantiene cierto equilibrio de poder. Y esta idea es lo que nos permite comprender por qué el estallido de la infección de las bestias ocurre en secreto. Lorenz sigue vivo cuando la sangre de los dioses comienza a dar problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Pues al parecer, el trasvase de sangre provoca en algunos de los pacientes que lo reciben algo que vamos a llamar la infección o la enfermedad de las bestias. ¿En qué consiste? Bueno, esos pacientes pierden el control de sí mismos, no son capaces de recordar quiénes son, no reconocen su entorno, es decir, carecen de reconocimiento. ¿Os suena esto algo? Pierden los lugares comunes y se convierten en hombres lobo, que lo único que hacen es buscar o saciar sus apetitos más primitivos y primarios por medio de la violencia. Es decir, han perdido la civilización porque han retornado al estado natural y se han vuelto animales. La intención que tengo es hablar de estas simbolizaciones en nuestra cultura de lo primitivo y lo bestial en el siguiente capítulo. En el instinto, básicamente. Pero bueno, intentemos continuar. Esta infección era evidentemente a lo que se refería Willem cuando decía que temiéramos la vieja sangre. Lorenz, que por lo que fuera no le hizo mucho caso, no puede tampoco reconocer el problema públicamente, porque sería darle la razón a su maestro y supondría el desmoronamiento de la iglesia. Así que parece tener la convicción, bien por egoísmo o bien por altruismo, la verdad es que el juego no especifica nada de esto. Parece tener la convicción de poder enfrentarse a esta infección y decide ocultarla y seguir con sus planes para que el rostro de la Iglesia de la Sanación sea simplemente ese, la sanación, ¿no? Insisto, estamos hablando de la medicina. Pero desde que empieza el trasvase, nace también la enfermedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo mantuvo en secreto? Bueno, pues porque Lorenz eligió un grupo entre sus discípulos que debía encargarse de ejecutar a estos infectados. Estos cazadores encontraban a los afectados y les daban muerte en secreto, porque se les llamó primeramente así, cazadores. Y de hecho, son lo que vamos a llamar los primeros cazadores. Y aquí es importante hacer una distinción que la mayoría de los jugadores confunde muchísimo. Y al confundirla, confunde también el hilo de los acontecimientos de la historia. Hay una gran diferencia entre lo que llamaremos los primeros cazadores, o los cazadores secretos, y los primeros cazadores de la Iglesia de la Sanación. Los cazadores de la Iglesia. Lorenz elige a los primeros cazadores, a quienes podemos llamar, insisto, a partir de ahora, cazadores secretos. Pero cuando aparecen los segundos cazadores, la segunda oleada de cazadores, es decir, los cazadores de la Iglesia, Lorenz ya había muerto, ya estaba muerto. Por tanto, hablamos de dos espacios de tiempo distintos. Al fin y al cabo, Lorenz fue el primer vicario de la Iglesia. ¿Qué es un vicario? Bueno, pues básicamente es un líder. En el momento en el que nosotros empezamos a jugar, el vicario de la Iglesia es una mujer llamada Amelia, que además de ser vicaria es una santa de la sangre, también conocidas como recipientes de sangre. Las santas son aquellas mujeres cuya sangre se usa para el trasvase, ¿no? Es decir, cuya sangre se mezcla con la de los dioses en ese complejo proceso médico. No todas las santas son vicarias, ni todos los vicarios son santos. Pero las santas suelen ser mujeres, lo cual es un detalle importante del que discutiremos en otro momento. En fin, como íbamos diciendo, estos cazadores secretos, pues, por supuesto, tuvieron su propio taller donde fabricaban armas, secreto, y no se encontraba en el viejo Jarna. El taller se situó en un barrio donde se habían empezado a instalar los altos miembros de la Iglesia de la Sanación cuando la ciudad comenzó a crecer debido al comercio y la medicina. Esta es una historia que de hecho también no sabemos. La tasa de mortalidad baja, la población crece, el comercio también. Insistiremos en esto. Lo que significa que la ciudad necesita ampliaciones. Y todo ello por razón de la medicina. Todo ello simplemente por razón de la medicina.
Es decir, Jarnan pasa de ser un pueblo pequeño a convertirse en una ciudad. Y cuando esta expansión comenzó a realizarse, los eruditos de la Iglesia de la Sanación se trasladaron a una zona de Jarnan, a vivir a una zona de Jarnan específica, que entonces estaba en construcción y que en el juego se llama el Distrito Superior de la Iglesia. Esto me ha recordado un poco también a los problemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Cada vez vivimos más, entonces cada vez tenemos que ampliar más nuestras zonas, ¿no? De donde vivimos. Muchas Exactamente, veces para... me resulta muy divertido porque muchas veces dices cosas en las que estoy pensando, ¿sabes? O adelantas cosas que digo, esto lo digo ahora en un rato. Tienes toda la razón del mundo, por supuesto. O sea, por supuestísimo que sí. O sea, creo que Y es de fácil hecho hacer el está. símil Claro, de porque decir estamos hablando de lo mismo, que además ¿no? mucha gente lo dice, es que cada vez vivimos más. Y es La esto mismo. masificación implica también una masificación también de los problemas que supone el hecho de estar vivos como sociedad, ¿no? Y eso tiene su propia complejidad interna completamente aparte. Pero es muy interesante porque el propio juego incluso habla de ello, ¿no? La cuestión es que en el Distrito Superior de la Iglesia, durante el juego, se entra desde lo alto, desde la cima de una torre, ¿no? Pero si nos colamos en la torre y en lugar de pasar al distrito desde la cúspide, porque a la torre no subimos por la torre misma, sino que llegamos a través de un puente que conecta directamente con la cima. Y si en lugar de entrar en el distrito, en el taller de la Iglesia de la Sanación, en el taller de la Iglesia de la Sanación, insisto, y después en el distrito superior, si en lugar de hacer eso bajamos por dentro de la torre, veremos sus cimientos y nos daremos cuenta de que están en ruinas. Y encontraremos sepultado entre esos cimientos, un taller secreto que perteneció a los primeros cazadores, a los cazadores secretos. Allí fabricaban sus armas para cazar a las bestias al abrigo de la noche y la oscuridad. Es más, hay un texto concreto entre los objetos de los primeros cazadores que lo dice explícitamente, que actuaban en secreto y amparados en las sombras. Así que en dicho taller, pues los cazadores secretos se entrenaban para, con nocturnidad y alevosía, como le gusta decir a Juan Cuesta, ir a buscar a sus presas para que nadie los descubriese. De alguna manera, los cazadores, estos primeros cazadores, los cazadores secretos, contuvieron la infección de las bestias en los tiempos de Loreas. Sabemos cómo lo hicieron y sabemos por qué, pero ya lo comentaremos a su debido tiempo. Es interesante saber que el primero de dichos cazadores secretos, primero entre primeros, ¿no? Primum inter pares, en cierto sentido, como decían los latinos, aunque no significa exactamente lo mismo. Fue German, ¿no? El mismo German que está en el sueño del cazador y que nos da la bienvenida. Él fue quien puso fin a la infección de las bestias con la ayuda de algo o de alguien, y encontrando el problema esencial desde el cual nacía la infección, ¿no? No me quiero desarrollar mucho porque nos iríamos a otro tema. Así que, sea como fuere, dicho problema, aunque le puso fin German durante la primera cacería, no hizo que desapareciera para siempre porque, ya lo he dicho, dicho problema está vinculado al uso de la sangre y, por tanto, reaparecerá siempre que la sangre se siga utilizando. Claro, o sea, tendría que dejarse de utilizar la sangre para que deje de pasar este problema. Exacto, que al final es lo que decía William, teme a la vieja sangre. Así que décadas después de la primera infección, reapareció. Lawrence, German y los primeros cazadores, los cazadores secretos, ya habían muerto para ese momento. Algunos aprendices de German no. Pero eso ahora mismo no importa. El poder de la iglesia ya se había sentado y Birkenworth no tenía ninguna potestad como para ser capaz de reprocharle nada a estas alturas, ¿no? Así que digamos que el crecimiento de la ciudad y su industria había convertido a la iglesia en el centro político del poder ante el cual la universidad no podía decir gran cosa. Es ese momento en el que nacen los cazadores de la iglesia, que el juego llama literalmente los primeros cazadores de la iglesia de la sanación. Es decir, Ludwig y los suyos. El personaje de Ludwig y los suyos. Insisto. No hay que confundirnos, no hay que confundirlos con el grupo liderado por German. Ludwig sale en el DLC llamado Antiguos Cazadores, porque el DLC se refiere a los dos grupos, no solo a uno. Repito,
para que quede claro, porque entiendo que esto puede ser confuso. Dos grupos de cazadores, los dos llamados primeros cazadores. En orden cronológico son los cazadores secretos, cuyo taller está escondido, liderados por German y coetáneos de Lorenz, y los cazadores de la Iglesia de la Sanación, liderados por Ludwig y coetáneos de los aprendices de German. Porque Lorenz en esa época ya está muerto. Y cuyo taller, los de la Iglesia de la Sanación, no es secreto y está en la cima de la torre y no en sus cimientos. Ludwig pertenece a una época de oro de la Iglesia de la Sanación, de hecho, donde ésta ya ha creado una fe sólida y donde ya hay sacerdotes y clérigos. Doctores, sacerdotes y clérigos. Pues son sinónimos. Donde, de hecho, comienza a surgir un nuevo tipo de bestias que parece que no hubo durante la primera cacería. Las bestias clérigo. Que son básicamente cazadores que sucumbieron a la infección y se convirtieron ellos mismos en lo que perseguían. En bestias. Con el matiz significativo de que estas nuevas bestias se parecían a Wendigos y no hombres lobo. Otro día hablaremos de esta diferencia. En este momento histórico, la Iglesia concentra el poder y no necesita ya mantener el secreto. Es por eso que la segunda oleada de cazadores ya no se esconde, tiene un taller público y cazan a la vista de todos. Pero es también por eso por lo que a los cazadores de la Iglesia se les llama primeros cazadores. Porque, en el sentido estricto y social, todo el mundo cree que son los primeros cazadores, lo cual no es cierto. Sí. En esta situación, donde Yharnam ya se ha expandido, se ha fundado la iglesia que visitamos en el juego donde está la vicaria Amelia y se ha construido el distrito superior, donde viven los eruditos, etcétera, Ludwig posiblemente hiciera algo parecido a lo que hizo German, con la misma ayuda, y puso fin a la segunda infección. Un poquito, de una forma un poquito diferente, pero más o menos lo mismo. Ludwig vestía entonces... como vistió una ropa que es muy característica de la Iglesia de la Sanción, que es el chal santo, una especie de bufanda que cuelga en el traje y denota sacerdocio, básicamente, ¿no? Relativo a la sanación. Esa bufanda también la lleva Gascón, el segundo boss del juego, aunque Gascón es católico. De hecho, Gascón es un converso, pero bueno, continuamos. La insignia de Ludwig la encontramos en el taller de la Iglesia, cuando German nos pide que ascendamos hasta él por ese puente que comentaba antes. Recordemos que en las bases de la torre está escondido el taller secreto, y en la cima está el taller de la iglesia y la entrada al distrito superior. Este orden del escenario es importante porque solo el orden nos está señalando el orden cronológico de la construcción. Porque salvo Fito y Fitipaldis, nadie empieza la casa por el tejado. Así que el interior de la torre, de hecho, está claramente abandonado, en ruinas, al contrario que el distrito superior o el taller de la iglesia, porque el objetivo de la torre era dar cabida al taller secreto y servir de base al resto de la estructura médica o de la estructura de la iglesia, lo cual es, pues, otra bonita metáfora, en mi opinión. En la época, no voy a insistir en ella, la voy a dejar ahí para que el espectador la piense si quiere. En la época de Ludwig, quizá nació la diferencia también entre las dos clases de doctores que mencionaba con los dos trajes, ¿no? O dos clases de cazadores, porque los médicos son sacerdotes y además cazadores. Teníamos a esos médicos que eliminaban la enfermedad cuando ya se había manifestado, que la purgaban, dando caza a las bestias, y teníamos a los investigadores que descubrían la infección antes de que se manifestara. Y esto es muy peliagudo, lo del antes. Porque, ¿cómo se puede destruir algo antes de que se exprese? Si hablamos en términos materiales, y sin duda lo estamos haciendo, porque Lorenz y los suyos son materialistas, como lo somos nosotros, tan creyentes de la medicina y la ciencia como lo eran Lorenz y los suyos. ¿Cómo vas a encontrar algo antes de que muestre síntomas? Sobre todo en el caso de la salud y la enfermedad, y no en el caso del conocimiento, ¿no? Y vamos a volver a esto en otro momento. Pero continuando con la historia, después de esta segunda infección se fueron sucediendo las décadas y seguramente los siglos. El juego no especifica cuánto tiempo pasa, pero debido a la pura lógica, el tamaño de la ciudad, su cultura y su refinamiento, podemos asumir que fue cosa de unos cuantos siglos. Así que hay unos cuantos siglos de diferencia entre Ludwig y nuestro protagonista. Los cazadores y el trasvase durante todo este proceso, pues, se especializaron enormemente, como podéis imaginaros.
nacieron diferentes escuelas, no todos ellos pertenecían a la iglesia, como por ejemplo los cazadores polvorillas o los seguidores de las bestias oscuras. Pero ninguna de estas cosas nos interesa para ahora, la verdad. Tras todos estos años, la infección de las bestias se volvió, como has dicho, y por eso decía que me hacía gracia, se volvió masiva, ¿no? Porque cada vez que la infección aparecía y era vencida, regresaba al cabo de cierto tiempo, pero con más violencia, ¿no? Más virulenta. Ya hemos dicho que mientras no haces el trasvase, tampoco va a cesar la enfermedad. Y ahí es donde tenemos el ciclo que mencioné en el primer capítulo, aunque no es un círculo, ni es un ciclo en sentido estricto, sino parece ser una línea recta de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Una línea recta progresiva. Pero bueno, se me entiende. Sí, hasta además se puede parar en algún momento si se dejara usar la sangre. Uh-huh. El juego dice que la infección de la época de Ludwig parecía tener bestias gigantescas, ¿no? Lo que indicaría de alguna manera, como en el juego como en el momento presente no hay bestias gigantescas, lo que parecería indicar que la enfermedad era más peligrosa en los tiempos de Ludwig. Pero en realidad el texto no se está refiriendo a eso. Si quisiera decir eso, quiere decir que la enfermedad no crecería en virulencia con el tiempo, ¿no? Pero el texto se refiere a que la sangre de los dioses se ha diluido porque se ha vuelto masiva, simbolizando con ello ambas, las dos caras del concepto de progreso, que es a lo que me refería antes. Un concepto sobre el que hablaremos bastante, pero que ahora comentaremos por encima. El mito del progreso, más que el concepto, tiene dos versiones. O bien todo el tiempo pasado fue peor, o bien todo el tiempo pasado fue mejor. Los ejemplos más claros son Hobbes y Rousseau directamente. Son las ideas de que la naturaleza previa a la civilización, lo primitivo y animal, es algo mejor o peor que la civilización misma. La idea de progreso responde a esta pregunta de las dos formas. Y esto es curioso, porque ambas pertenecen a la misma, al mismo concepto. Puede resultar confuso, y ya hablaremos más sobre esto, pero hay que entender que el progreso consiste simplemente en plantear la pregunta y no en hacer la respuesta. Aceptar que el pasado es distinto del presente, ya sea porque es mejor o porque es peor, eso nos da igual, es aceptar el concepto de progreso. Porque dicha idea puede significar no solo la mejora, sino también la decadencia, en la medida en la que la sociedad, en cierto sentido, podría corromper al hombre, que es de hecho lo que dice Rousseau, que es tan moderno y tan contractualista como lo es Hobbes. Para intentar explicar un poquito esto, sería como, bueno, el progreso creo que se entiende bastante como progreso, el decir vamos hacia un momento mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que esto se entiende bastante bien. Pero también, por ejemplo, al revés, el decir el tiempo pasado fue mejor, es como a lo mejor cuando decimos la música de antes es mejor que la de ahora, ¿no? Sí. En ese sentido de... Se mitologiza el pasado. Uh-huh. La mitologización del pasado como algo que no se puede recuperar, como algo que está absolutamente perdido, es la misma mitologización del pasado, entre comillas, de la que habla Hobbes cuando habla de que la civilización deja atrás el estado de naturaleza. Es cierto que tanto en Hobbes como en Rousseau no está absolutamente perdido ese pasado, pero lo que quiero que comprendamos, ya hablaremos en profundidad de este concepto y de los contractualistas, lo que quiero que comprendamos es que esto está siguiendo una línea, ya sea ascendente o descendente. Estamos concibiendo el tiempo como algo que avanza, desde atrás hacia adelante, y que ese avance es susceptible de mejorar. Si está mal es porque puede mejorar, ¿no? Entonces, tanto si la respuesta a la pregunta si el pasado está bien, si el pasado fue bueno o si el pasado fue malo, cualquiera de las dos, es parte del concepto de progreso. Así que bueno, en Yharnam la sangre se diluye cuanto más se fabrica, cuanto más se produce y cuanto más crece la ciudad. Es decir, cuanto más progreso, más sangre hay diluida. Esto nos importa mucho para el caso, no nos importa mucho para el caso, mejor dicho, pero nos ayuda a entender por qué la enfermedad crece en virulencia, aunque en el pasado las bestias fueran más grandes y brutales. Es decir, cuanto mayor es la civilización, menor es la naturaleza, porque mayor es la civilización, pero mayor es la corrupción, porque mayor es la civilización, ¿entendéis? Que al fin y al cabo es el argumento de Rousseau, que cuanto más civilización, más perderemos la naturaleza, que era pura,
y más crece la corrupción de la civilización. Es ese argumento. Es decir, seguimos dentro de la idea del progreso, pero en otro sentido. Es la otra cara de la moneda. Pero en su día, ya digo, cuando hablemos de los contractualistas lo hablaremos mejor, y si no lo estáis entendiendo mucho ahora, no os preocupéis, porque le llegará el momento, ¿vale? El tema es que cada nueva oleada de infección es más agresiva, ¿no? La última plaga, de hecho, la última cronológicamente, cuando nosotros empezamos a jugar, terminó hace apenas unos meses antes de que nuestro personaje llegara a la ciudad. No nos dicen cuánto tiempo, pero fue muy poco tiempo. Así que cuando digo mayor virulencia, lo digo en cuanto a peligro de contagio, pero también en cuanto a asiduidad de su repetición. En este último caso, la enfermedad afectó principalmente al viejo Yharnam y el pueblo quedó totalmente infestado. Superaron el número de los cazadores de tal forma que estos decidieron directamente prenderle fuego a esa parte de la ciudad para contener la infección. De hecho, fueron los polvorillas quienes se encargaron de esa tarea, el taller de cazadores del que hemos hablado antes. Unos de esos pocos cazadores supervivientes entre los polvorillas, uno de ellos en concreto, fue el que puso fin, personalmente suponemos, a la infección. Porque normalmente, de hecho, quien pone fin a la infección es un solo cazador. Este cazador en concreto fue Yura, se llama Yura. Y es el que está en la torre del pueblo de viejo Yharnam y cuando entramos nos pide que nos larguemos directamente sin hacer nada, ¿no? Si no le hacemos caso, Yura nos disparará con una ametralladora de largo alcance. Este personaje le menciono porque de hecho es él quien nos da la clave de qué tienen en común todos los finales de las cacerías. O mejor dicho, todos los cazadores que les han puesto un final. Y lo que tienen en común es el sueño del cazador, en que despertó nuestro personaje al principio del juego. Otro personaje del que aún no hemos hablado, de hecho, lo dirá. Tiene una frase que viene a ser algo así como, y cito casi textualmente, incontables son los cazadores que han pasado por este sueño. Y Yura reconoce textualmente haber sido un cazador que soñaba. Es decir, solo los cazadores del sueño pueden ponerle fin a las cacerías y ya veremos por qué. Uh-huh. Esto de Yura también conecta un poco con lo que había dicho antes, ¿no? De que era como para los zombies, ¿no? O sea, que se podía relacionar con los zombies. En este caso también, en las historias que tenemos como Walking Dead, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? No vamos a matar a los zombies porque en realidad también son personas humanas, por ejemplo. Claro, yo no he especificado por qué Yura no te deja entrar, pero de hecho es por eso. Yura. Pero lo voy a comentar ahora, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo digo. Es lo mismo que pasa en series como en The Walking Dead o en otras series de zombies. De hecho, se podría decir que la situación de Yura es más o menos la de un superviviente de un holocausto zombie. Porque si hay una raíz que une la película de la purga con la caza de las bestias de Yharnam, con los apocalipsis zombie y con otros muchos mitos de nuestra sociedad parecidos, si hay una raíz que une a todo ello, es la suspensión de las leyes de la civilización, es decir, la suspensión de la civilización y el retorno al estado de naturaleza del que hablaban los contractualistas. Lo que hay en común en estas tres historias es esto. Pero bueno, la cuestión es que la cacería tuvo su fin y, bueno, todo el mundo cree que tuvo su fin, mejor dicho, con el incendio del viejo Yharnam, ¿no? Esto nos da una pista curiosa y es que entonces los cazadores fueron superados en número por las bestias. Lo que nos ayuda a entender por qué en el momento presente se han organizado noches de cacería donde participa toda la población. Porque claro, si la caza se combate con la violencia que es consustancial a la naturaleza primitiva de la bestia, o que parece ser consustancial, resulta evidente que el cazador corre el riesgo de sucumbir a esa misma naturaleza, a ese estado incivilizado. Uh-huh. Por tanto, el mecanismo de defensa de Yharnam para contener la infección cuando
empezó a tener pocos cazadores fue convertir a los propios habitantes en cazadores provisionales durante las noches de cacerías, como si fuera una especie de leva de masas, ¿no? Uh-huh. Así, durante las noches de cacería, los sanos y los cuerdos, entre comillas, y lo de cuerdo es muy importante, es decir, los que tengan memoria y recuerden qué es una noche de cacería, saldrán a cazar o se encerrarán en su casa y demostrarán solo con haberse encerrado en su casa que recuerdan los lugares comunes y que no son una bestia. Y los que no, pues porque estén en la calle, hayan dejado la puerta abierta o por la razón que sea, habrán demostrado que están infectados y serán cazados. Eso es una noche de cacería, un momento en el que la ciudad, en su totalidad, se vuelve contra la infección de las bestias. Por tanto, entendemos más o menos fácilmente que, como decíamos al principio, las puertas de la casa de la gente ejercen un cierto poder mágico, bastante misterioso, simbolizado por los botes de incienso que hay en las puertas, ¿no? Colocados ahí como protección al mismo tiempo que como tributo. Un gesto religioso, ¿no? El incienso alenja a las bestias, se supone, porque el olor del incienso es tan intenso que los sentidos aumentados de las bestias, no olvidemos que de sentidos va la cosa, las ahuyenta, ¿no? Como si fueran perros o animales. Y ese incienso se supone que mantiene a salvo a los ciudadanos privados y encerrados en sí mismos. Es decir, en sus casas. Pero ya sabemos que quemar incienso, insisto, es un gesto simbólico y religioso por muchas razones, de las que hablaremos otro día, lo que ya nos está queriendo decir que la seguridad de la que disfrutan estas personas no tiene que ver con las puertas de madera que les están protegiendo o con el mal olor del incienso, sino con algo más profundo que ya hemos mencionado, que es su individualidad. Porque ni siquiera el incienso les protege, porque de hecho es que no les protege en realidad, como ya también hemos comentado. Sí, en realidad es algo más abstracto, como sus creencias, se podría decir de alguna forma. No creencias religiosas a lo mejor, pero... Exacto. En realidad es algo más problemático. Y es esa la razón real que provoca que los cazadores y las bestias no entren en las casas, más allá del incienso, ¿no? Por supuesto que eso se simboliza en el juego con el incienso, pero... Quiero decir... mitológica y metafóricamente estamos hablando de esto. Porque el incienso, y ya lo hablaremos en profundidad... proviene de un tipo de actitud religiosa que consiste en darle alimento a Dios. Como Dios no tiene cuerpo, Dios se alimenta de aire. Y normalmente cuando en las actitudes religiosas se quemaban ofrendas a Dios, entre las cuales se encuentra el incienso, era porque existía como cierta conciencia de que el humo que ascendía hacia los cielos era de alguna forma el alimento del Dios, ¿no? No la carne que se estaba quemando, sino el humo, el aire. Entonces, ahí hay un componente de religión muy importante que no podemos simplemente pasar por alto. Y esto es muy intrigante porque para todas esas personas encerradas, para esa individualidad, lo que les está poniendo en peligro es el otro. Es la individualidad de otro. Bueno, la individualidad de otro. Es el otro, digamos mejor. No su individualidad. Sí, el otro. El otro en general. No solo la bestia, sino también el extranjero, es decir, el que no soy yo. Porque al dejar entrar a quien sea, de cualquier manera, sea quien sea, estoy haciendo peligrar mi propia cordura. Eso es lo que quiere decir al fin y al cabo la empatía, ¿no? Y de esto también hablaremos, pero me estoy refiriendo al término, a la interpretación del término empatía en término griego, ¿no? Empathos, ¿no? El concepto de pathos me estoy refiriendo. Compartir la pasión. En esencia, ¿no? Siempre que hable de empatía me voy a referir a compartir la pasión. Uh-huh. Y si la pasión que el otro tiene y que tú coges, recoges en ti, compartes y la adoptas y la tienes tú también, es la bestialidad, pues bueno, pues estamos jodidos, ¿no? Pero bueno, es un poco pronto para hablar de esto. Seguiremos en el próximo podcast o cuando toque aludir a este tema. Claro, alguno que me esté escuchando dirá: entonces, no te dejan entrar porque no quieren el contagio y no porque seas extranjero. Bueno, hay un personaje que literalmente te dice que si no fueras extranjero se arriesgaría a abrirte la puerta, pero que nadie estará dispuesto a abrírtela teniendo en cuenta que eres extranjero. Uh-huh. Con lo cual,
no estamos hablando de una o la otra cosa, sino de todas al mismo tiempo, ¿no? Intentando resumir, ¿qué es la cacería? Pues un momento en que se suspende las leyes humanas porque regresa desde un pasado primitivo y mitológico el estado de naturaleza anterior a la fundación de tales leyes. Hay una cosa importante aquí que debemos explicar. Y es que ese regreso no supone la destrucción de las leyes mismas. Y esto hay que entenderlo bien porque es a lo que me refería cuando decía que el progreso era la pregunta y no la respuesta. La ley funciona igual. Ambas son lo mismo, tanto si lo aceptas como si lo rechazas. Lo que realmente supondría negar la ley o el progreso, lo que provocaría un cambio cualitativo y no cuantitativo entre una cosa y otra, no sería decir sí o no ante la pregunta, porque tened en cuenta que quien niega la ley, quien la está transgrediendo o niega el progreso, está aceptando la autoridad de quien pregunta o de la pregunta misma y por tanto está aceptando la autoridad de la ley. Quien viola la ley la está aceptando en cuanto que la viola. Quizá no la respeta, pero la acepta y la desea o la quiere en la medida en la que considera que al no obedecer la ley, la viola. Es decir, quien no está aceptando la validez de la ley o de la pregunta lo suficiente... Perdón. Quien dice no está aceptando la validez de la ley o de la pregunta lo suficiente como para negarla dentro de sí mismo, ¿no? Lo suficiente como para contestarla. Decir, no voy a obedecer, es reconocer la autoridad de la otra persona. Y esto hay que comprenderlo bien. Por tanto, el estado de naturaleza renacido en la caza no es más que la otra cara de la ley. Y esto es muy importante, porque toca una idea fundamental del contractualismo y el contrato social de la que ya hablaremos. Ese estado de naturaleza, esa violencia primitiva e irracional que el hombre parece dejar atrás cuando funda la civilización sobre el progreso y lanza esa pregunta sobre si el tiempo pasado fue mejor o peor, nunca desapareció. De hecho, lo decía Hobbes, la ley lo que hace es contener la violencia del estado de naturaleza al monopolizarla. Y esto será muy importante cuando, ya en el siguiente podcast, porque creo que no nos va a dar tiempo, hablemos de la crueldad de los cazadores. De hecho, si habéis visto John Wick, recordaréis el tópico de una frase que no dejan de repetir en la película, ¿no? Sin normas seríamos como animales. Es la idea de que la diferencia entre el hombre y el animal es precisamente la razón que le permite establecer leyes, es decir, crear civilización, que, como ya hemos dicho antes, es la misma razón que le permite hacer ciencia. Ese caótico mundo natural sin raciocinio y plagado de necesidad absoluta, que podría ser, en cierto sentido, porque no pacífico, pero que no suele serlo, desaparece con la civilización, pero, insisto, como Hobbes deja bastante claro, no porque la ley destruya la naturaleza, sino porque la pone en suspenso. Es decir, la deja entre comillas, como si estuviera colgando de una percha. Siempre está ahí, al acecho, y siempre corremos el riesgo de que regrese si la civilización, por lo que fuera, concluye. ¿Cuál es el representante de la civilización? Pues según Hobbes, el soberano. Es decir, el poder institucional que da fuerza a la ley a través de la policía o de las armas. Si esa fuerza cae, y no olvidemos que en Bloodborne esa fuerza son los cazadores, la ciudad no va a desaparecer sin más, pero regresará al estado de naturaleza. De tal manera que dicha amenaza permanente del estado de naturaleza se convierte en una especie de pesadilla, que es uno de esos miedos constantes de nuestra sociedad, de lo que hablábamos antes. Un miedo que sigue tan vivo hoy como hace 300 años, que ha evolucionado un poquito, pero que sigue ahí y tenemos cientos de pruebas, entre ellos las que tú has dicho, como la cantidad de mitos sobre zombies o cosas por el estilo. Una de ellas, una de las pruebas más evidentes y menos fácil de ver, es que este mito del regreso del estado de naturaleza, si la civilización fracasa, se ha personalizado en un individuo, en una forma individual que está a medio camino entre la realidad y la mitología y que es a quien llamamos el asesino en serie, o al psicópata. Se trata de un individuo que, de hecho, está en pleno estado de naturaleza. ¿Por qué? Pues porque no reconoce ni acepta ley de ninguna clase y hace lo que le sale literalmente de los cojones.
Fíjate si esto no es ninguna tontería, que las películas, libros y obras que dan vueltas sobre este personaje se cuentan por miles. Entonces, esto no nos tiene que hacer pensar que hemos perdido tampoco el tema de conversación, porque ese miedo sigue siendo el mismo miedo que hay en Yharnam. Es la pérdida del control. Es el regreso a la bestialidad que se supone que hemos dejado atrás, frente a la cual estaríamos indefensos si no fuera por la ley o por la violencia misma a la que podríamos recurrir para defendernos. La caza de bestias es, por tanto, esa violencia que permite contener la bestialidad o la naturaleza. Es la ley que monopoliza la violencia para destruir la violencia misma o para contenerla y hacerla retroceder. En este proceso hay un... Y termino en breve, En este proceso hay un punto fundamental. Perdón, ¿sí? Me refiero que tranquilo, sin problema, que puedes continuar lo que quieras. Perfecto, gracias. Siempre esto del tiempo es una cosa que pierdo de vista con facilidad. En este proceso hay un punto fundamental, que es la forma misma de la violencia que en Bloodborne se representa con las famosas armas con truco, ¿no? De hecho, estoy pensando que quizá podríamos dejarlo aquí antes de entrar en el tema de las armas con truco, de la técnica y de los cazadores y su crueldad. Y podríamos dejar eso para el próximo podcast. Sí, puede ser como una pequeña introducción y que ya... Donde hablaremos de esto en la introducción lo más pormenorizadamente que pueda, y luego ya intentaremos pasar al siguiente tema, que es la bestialidad o el instinto en sí mismo, ¿no? Sí. Esto así que una vez... Una especie de spoiler para el siguiente capítulo. Sí, bueno, un adelanto, ¿no? Un tráiler. Para este podcast me conformo con haber dejado claro qué es la caza, qué simboliza y cuál es la historia de que dentro de la ciudad de Yharnam, dentro de nuestra ciudad, nos ha llevado hasta este momento, ¿no? Hasta este punto. Vale, pues ya una vez habiendo llegado hasta aquí, te doy las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Y nada, también comentar que creo que se nos había pasado que estamos preparando el Patreon y que ¿sí? ahí también nos podéis apoyar si queréis. Obviamente no es obligatorio, o sea, cada uno nos apoya como puede. Y nada, pues recordar eso, darle al me gusta, que de verdad que nos ha ayudado un montón. Y muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, algo así para finalizar. No, lo mismo que has dicho tú. Confío en que estéis a salvo y nos veremos el próximo día en el despacho de medianoche. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Un beso.